En el sector del cono norte del distrito de Samuel Pastor se encuentra ubicado el Comité Central de Agua y Desagüe, o también llamado CADE, cuyo objetivo es dotar de los servicios básicos a más de 16.000 pobladores durante las 24 horas del día. Siendo así, alrededor de 29 asentamientos humanos, quienes en la actualidad cuentan con los servicios de agua y desagüe en todo este sector. En la actualidad, CADES está dirigido por un consejo directivo, el cual cuenta con 7 miembros, tomando como presidente a Santos Bustamante Mancilla, vicepresidente Lucrecia Corimanya Valenzuela, secretario Olger Camargo, tesorera Amiladi Valderrama Holanda, primer vocal Hugo César Armejo Chaya, segundo vocal Luis Alejandro Mamani Muyaya y tercer vocal a Felicitas Elvira Ramos Rojas. Además de ello, CADES también cuenta con 6 trabajadores que están al servicio de la población del cono norte, el cual está dividido en 2 trabajadores administrativos y 4 trabajadores obreros que se encuentran laborando en los diferentes puntos del sector del cono norte del distrito de Samuel Pastor. El local de CADES cuenta con diferentes ambientes, cuales vienen siendo remodelados en la actual gestión. Además de ello, se cuenta con una moto de carga, la cual fue donada por la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Dicha moto está destinada para el uso exclusivo de mantenimiento de redes y traslado de los obreros. Actualmente CADES cuenta con un pozo de captación de agua, el cual está ubicado en el anexo de San Jacinto en la parte baja. Este pozo de captación y planta de bombeo cuenta con un sistema electrónico para el funcionamiento de la bomba, la cual bombea agua desde el subsuelo. Dentro de este sistema se cuenta con un caudalímetro, tipo que se usa para la medición del caudal de bombeo de agua hacia los reservorios R1, y que este luego hace un rebombeo hacia el reservorio R2. Los reservorios se encuentran ubicados en la parte más alta del sector de Alto Guarangal, y desde allí se realiza la distribución de agua potable a los 29 asentamientos humanos que se benefician con dichos servicios. De ellos podemos mencionar al asentamiento humano Alto San Jacinto, asentamiento humano Alto de la Luna, asentamiento humano
Maximiliano Herrera, asentamiento humano La Herradura, asentamiento humano Miraflores, asentamiento humano Alto Guarangal, asentamiento humano Villa Transportes, asentamiento humano 28 de Julio, asentamiento humano Libertador San Martín, asentamiento humano Rodrigo Chávez López, al Comité de Apoyo Guarangalito, al asentamiento humano o centro poblado El Carmen, al anexo del Guarangal, al anexo de San Jacinto, al asentamiento humano San Antonio, al asentamiento humano Mirador Alto de la Luna, al asentamiento humano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, al asentamiento humano El Paraíso, al asentamiento humano Vallecito, al asentamiento humano José Olaya, al asentamiento humano Virgen de Fátima, al asentamiento humano Túpac Amaru II, al asentamiento humano Micaela Bastidas, al asentamiento humano Ramiro Prialé, al asentamiento humano Antonieta Ceballos, al asentamiento humano Corazón de Jesús, al asentamiento humano Alto Juventud, al asentamiento humano 14 de Enero y al asentamiento humano Alto Juan Pablo. 29 asentamientos humanos que se benefician pues con el servicio de agua potable por parte del Comité Central de Agua y Desagüe. La actual Junta Directiva de CADES, que juramentó para la gestión 2013-2014, es dirigida por su actual presidente Santos Uscamaita Mancilla, quien en conjunto con sus seis directivos se han comprometido en trabajar coordinadamente y en beneficio de los usuarios de CADES. Por Dios, por la patria, por la provincia, por el distrito, por nuestro querido Cádiz, llevar esta institución a los más altos niveles. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria y el pueblo de los usuarios os creen. Caso contrario, os lo demando. Señores integrantes del Consejo Directivo 2013-2014, juráis por Dios de cumplir fielmente los estatutos que se encomienda el pueblo del Cádiz. Sí. Si así lo hicieres, la institución Cádiz, nuestra provincia y la patria fueron premios. Lo contrario, os lo demanden. En un primer discurso dado por el nuevo presidente de Cádiz, Santos Uscamaita Mancilla, asumió el compromiso de implementar los servicios básicos de agua potable durante todo el día en el sector del Cono Norte. Asimismo, trabajar con inclusión social para los que no cuenten con el servicio vital como es el agua potable. En estos momentos, gracias a ustedes, me siento sumamente fortalecido, de igual forma como también mi junta directiva, en conducir los destinos de esta prestigiosa institución que es emblema del Cono Norte. Y brindaremos el servicio, el compromiso de brindar el servicio para las 24 horas para todos los usuarios que son más de ya 20.000 pobladores. En mi directiva nos comprometemos no defraudarlos, a realizar una gestión con transparencia e inclusión, porque somos conscientes que la participación de los usuarios garantizaremos el éxito de nuestra gestión. Le decimos a las autoridades, no nos cansaremos de tocar las puertas para que nos apoye, sabiendo que ya este proyecto y hasta próximo a venir, y también pediremos que a nuestro alcalde visitar
venga el otro proyecto que es de saneamiento. Con estos dos proyectos, señores pobladores, vamos a solucionar el problema de la salud, lo básico para los pueblos. Pero también quiero decirle a las autoridades que debemos crear un polo de desarrollo con la Norte. Este polo de desarrollo debe ser para autosostenimiento de los pobladores y salir de satisfacer de esto lo que el gobierno dice. ¿Qué dice el gobierno? Hay una balanza económica, pero creo que no está llegando todavía los pobladores. Por eso le pido a las autoridades que en esta oportunidad logremos esa inclusión social para mejorar la vida de todos los usuarios. Desde el primer día de la gestión se viene trabajando en beneficio de Cádiz. Ya se ha dado inicio al proyecto de línea de instrucción y conducción de agua potable hasta el asentamiento humano Ramiro Pealé. Proyecto que se inició desde la gestión del señor Víctor Ramírez Carpio en el año 2010 y que luego de 3 años ya este viene siendo realidad. 16 kilómetros de línea de redes de agua potable que se verán implementadas para el beneficio de los usuarios de Cádiz. Con esta nueva implementación de redes se estará solucionando gran parte de los servicios básicos hacia los usuarios, ya que podrán contar con los servicios básicos durante las 24 horas del día. El gobierno regional se trata sobre la línea de inclusión y la línea de conducción de agua para hasta el asentamiento humano Ramiro Pealé. Mira, esta es una gestión de dirigentes anteriores desde el año 2010, que lo realiza el señor Víctor Ramírez, posteriormente sigue el señor Vargas y después viene la comisión transitoria que lo trajo en Amango, lo resalta este proyecto. Ya dentro del 5 de mayo elegido como nuevo presidente de Cádiz, hago la gestión porque este proyecto todavía faltaba culminar. Y pese a eso hemos logrado sobre todo la inversión, que es 2.700.000, porque hay un reformulamiento del proyecto. Uh-huh. Y eso hace de que por los costos de materiales se ha hecho este reformulamiento de presupuesto, el cual asciende a 2.700.000. De tal manera que la municipalidad distrital, presidida por el señor alcalde del distrito, Antonio Méndez, firmó un convenio con el gobierno regional, donde ahora el gobierno regional la está ejecutando la obra directamente, cuya residenta de obra es la ingeniera Sonia Peral. Y para esto también, claro, ha participado las autoridades provinciales, distritales, como también la consejera regional, la doctora Yamil Osorio. Gracias también a que mandamos un documento al presidente de la República cuando vino a poner la primera piedra de la vía de Quilca, donde hicimos llegar nuestra petición de que ya se ejecute esta obra. Yo quiero agradecer en este caso al presidente de la República porque nos ha escuchado, nos ha mandado un documento donde realmente se vea pues este caso. Y nosotros tenemos la copia del secretario del presidente de la República, la cual yo creo que ha hecho también, digamos, de alguna manera partícipe para que este proyecto se inicie. Ese es nuestro propósito, brindar los servicios a las 24 horas. Este proyecto tiene que mejorar el consumo de agua de todos los usuarios, que somos ya alrededor de 16.000 pobladores, que corresponde a dos distritos, el distrito de Samuel Pastor y también parte de Nicolás de Piérola. En toda esta población corresponde a 29 asentamientos humanos. Precisamente estamos preocupados en eso porque hay una recomendación de los inspectores de la región Arequipa que han venido hace unos 15 días atrás y nos han recomendado que hagamos otro proyecto de un reservorio también que tenga una capacidad de 1.000 metros cúbicos, la cual vamos a tratar de, en esta gestión, elaborar ese proyecto.
En lo que respecta a lo administrativo, la actual gestión de Cades ha podido realizar la adquisición de un terreno de 180 metros cuadrados a través de gestión por parte de la Municipalidad Provincial de Cabaná. Dicho terreno estaría destinado para la construcción de un almacén para Cades. Asimismo, se viene realizando diferentes coordinaciones con los funcionarios del ALA en nuestra provincia de Cabaná a fin de poder conseguir la licencia del uso de agua. Sin embargo, en 3 meses de gestión ya se ha acumulado 14.000 soles de utilidad que estarán destinados para la inversión de nuevos proyectos futuros que serán en beneficio de los usuarios y toda la población del cono norte de Samuel Pastor. En este momento, la parte administrativa, estamos muy bien con una utilidad ya de 14.000 soles, de una acumulación de la utilidad de ganancia, lo que hace el comité. Y como también hacemos otras gestiones, como es un terreno que hemos adquirido en el asentamiento humano José Olaya, que es de 182 metros cuadrados, y que este terreno va a ser un almacén para el CAE, la cual hemos gestionado al alcalde provincial de Cabaná y gustosamente nos ha brindado su apoyo. Y ahora ya estamos ya a punto de firmar el convenio y eso es una realidad, que es un ingreso prácticamente de un valor de 25 millones como propiedad de la institución. Sí, me dejan una cuenta, más o menos de balance de 6.000 soles en dos cuentas, la cual nosotros hemos recibido. De esa manera hemos comenzado a trabajar inicialmente nuestra administración y posteriormente hemos ido trabajando y distribuyendo bien nuestros recursos en beneficio del proyecto, en beneficio de otras gestiones que tenemos, tanto del local, que es para el almacén. También tenemos la notificación de la autoridad autónoma del agua, que es la ALA, acá en nuestra provincia, que también tenemos que dar un informe y eso va a tener un costo porque tenemos que pagar seguramente la licencia del agua, que eso muchos años no se ha pagado. Y asimismo también, no solo eso, también estamos en tratativas de hacer un proyecto lo que corresponde al desagüe, porque nosotros como el comité brinda el servicio de agua y hacemos el mantenimiento del desagüe. Y efectivamente la buena administración que hacemos es que vamos acumulando de mes en mes. Ya tenemos un saldo de 14.200 y soles que hemos, ya tenemos de fondo, que están en las cuentas de la Caja Municipal de Arequipa. Y con esto estamos trabajando y esperemos de que a los próximos meses que vayamos acumulando mucho más, porque tenemos otros proyectos, como por ejemplo que vamos a hacer el R3, otro reservorio de 1.000 metros cúbicos, y también tenemos proyectado hacer otras gestiones, como por ejemplo el cerco del reservorio. Bueno, hay que resanar algunos reservorios también, entonces todo esto manda gasto y eso es para la misma administración del Cades, para brindar el servicio en óptimas condiciones, como por ejemplo necesitamos una planta de tratamiento para la calidad de agua que debemos brindar, que eso es lo que falta. También nos falta mejorar lo que es la clorificación. Entonces, ahí creo que necesitamos trabajar mucho más y pedimos que la población comprenda de que todo no se puede resolver en un mes, 2 meses, 3 meses. Todo esto tiene un proceso y que poco a poco vamos solucionando los problemas para mejorar la calidad de vida de la población.